Good evening. Good Good evening. evening. How are you? I'm fine. And Excellent. you? Relax. Good evening. Evening, Laura. Good evening. Good evening. Good evening, everybody. Evening, teacher. Good evening. How was your day? Also, So, why? Good day? good day. Happy? Busy? Happy. Working hard? There you are. Okay, let me see. Welcome. Thanks. Thanks. Okay. Do we have any new faces today? No. No hay gente nueva. Bueno, están conectándose aún. Ok, let's see, let's check. Teacher, una Hello. consultita. Soy Jenny. No sé si pudiera tener apagada la cámara porque estoy un poquito indispuesta de salud. No sé si me podría permitir tenerla apagada porque por ratitos me agarra así como tos. Ah, le agarra tos. Y para no interrumpir, digamos. Ah, bueno, puede Pero no mantener. sé si se, si no, Puede, no hay problema. good Puede evening, más. everyone. Good evening, Juan. Puede Good mantener evening. el micrófono en silencio. Okay, Así, si tuese eso, lo le vamos a ver que está ahí moviendo la cabeza, pero ¿verdad? ojalá que no me Ah, no, pero agarre. si se siente, pues muy, muy. Ahí tenga agüita a la mano, ¿ok? Sí, aquí sí, ahí tengo Ah, ya. ahí tiene el garrafón Sí, de cristal, vaya, muy bien. gracias, teacher. Ok. Excelente, ya me pasó la tos. Ok, my friends, we're almost. Ok, muy bien, Jency, keep on working, trabaje, trabaja, que eso nos mantiene vivos, ¿verdad? Ok, let's start. Hello, Hillary. Hello, teacher. How are you, Hillary? I'm fine. Okay, Are good. you? Relax and happy. Relax and happy. Okay, let's see if we can start now. We only have like 17 of you. Y este grupo es grande. Let me see what do we have. Okay, está profe. Pero ya platicamos. That was Jensi. Jensi is working. Okay, class, we have a lot of materials for today. The first thing we're gonna do, okay, I'm gonna share my material. Welcome, everybody. I don't know if we have any new students. ¿No hay nadie nuevo? Que se hayan agregado. All right, so I'm going to share my screen. Let me see, okay. Good night, teacher and class. Hello, hello. Welcome. Welcome. Thanks.
All right. Aquí estuvimos ayer, ¿verdad? Nice car. And we practice. Sí, ¿verdad? Eso lo practicamos ayer. Sí, ahí no, that was the last thing we saw yesterday. Okay, so today we're gonna have another exercise. But first, veamos si usted recuerda, let me see if you know vocabulary about family. Vamos a hacer esto grande por el momento, okay? So, forget about that, okay? Okay, how do you say abuelos? Grandparents. Grandfather. Grandparents. ¿Verdad? So, ese es abuelos. And how do you say abuela? Grandmother. Grandmother. Oh, grandmother. Okay, good. ¿Cuál es el diminutivo de grandmother? Grandma. 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 Yeah. Okay, then we have abuelo. How do you say abuelo? Grandfather. 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 Uy, se fue por otro lado. Grandfather. How do you say abuelito? Grandpa. 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 Okay, muy bien. Then you have papás. How do you say papás? Parents. 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 Okay. Then you have your mother and your father. ¿Verdad? So we call mom your mother and dad your father. Estamos, ¿verdad? Okay. Then what's the other relation? Okay, then we have, ahí nació usted de mamá y papá, ¿verdad? So that's you. And you are, si es chico, you are a son, ¿verdad? Si es chica, you are a daughter. Son and daughter. Así que mis niños, les vamos a decir children. Ok. Así eran los niños, son, they are children. Ok. Then you have other relationships, like, how do you say tía? Aunt. Aunt. Tío. Uncle. 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 My Uncle Chepe, right? Y ahí tenemos primos. How do you say primo? Cousin. 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 Cousin es para prima y para primo. Okay. And then, los hijos de mi tío son mis... Ah, son mis primos, va. Okay. Pero los hijos de mi hermana, el hijo de mi hermana es mi... Sobrina. So, how do you say sobrina in English? No, no, you don't know? If you don't know, ¿qué hace? How do you say? Teacher, how do you say? Ah, oh, estoy esperando la pregunta. Teacher, how do you say sobrina in English? Nephew, we say nephew. Nephew. Okay. Thank you. All right. And how do you say sobrino? Niece. Niece, correcto. My niece. Okay. Esa es la familia en primer grado, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta ahí. Okay. Because the list is very long.
Now, let's go back to the slide. Ahí estamos, okay? Veamos. And says pair work. Complete the sentences about the Carter family. Then listen and check your answers, okay? Así que vamos a establecer relaciones entre ellos. Okay, we have Paul and Anne. So, Paul is an husband and Anne is Paul's wife. Esa es la relación entre ellos, ¿ya? And, of course, they are father and mother, parents. Y procrearon aquí, mire, Jason and Emily. Así que Jason is their son. And Emily is their daughter. Okay, aquí dice children, o sea, son los hijos de ellos. All right, what is the relationship between Jason and Emily? ¿Qué son? Okay, Jason is Emily's brother and Emily is Jason's sister. Esas son las relaciones, okay? Ahora bien, questions? Questions? Okay, so husband means esposo, ¿verdad? Good evening, teacher. Fíjese que mi internet me está fallando y por esta razón no activo la línea. Si me desconecta, es por eso. Okay, thank you. Okay, so understand this. Esta es un pequeño, es una una familia nuclear, ¿verdad? Pequeña, right? Aquí no estamos hablando como. Hablamos aquí de grandparents, grandmother, grandfather, mother, father, son, daughter. No hay aunt, no hay uncle, no hay cousin, no hay nephew, neither niece. Okay? So what are you going to do? Va a establecer las relaciones estas que están aquí. Mira, veamos. Dice, Jason and Emily are there. ¿Qué son? ¿Qué son Jason and Emily de ellos? Children. Ah, entonces dice, Jason and Emily are their children. Okay, number two. Ahora, your job is to work on number 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay, vamos a crear grupos. So you can work. Veamos dónde estamos. Here. Tenemos que hacer la oración o correcto. Solo ponerle. No, no, hágame la oración completa. Le voy a mandar la captura, ¿ya? To the chat. Si lo permite. Esta no lo permite. Oh, yes, I wonder. Okay, here. In the WhatsApp group. ¿Dónde estoy? Aquí está. Here. Okay, ya se fue el WhatsApp. I'm going to create the groups. And then we check the answers together. I'm going to give you 7 minutes to work. Tengo 22. Here we go, my friends. So 7 minutes from now.
see. Let me see.
Okay, everybody's back. Are we back? Ya estamos de regreso, ¿verdad? Okay. Now the next activity. I want you to write this on the chat. Bien, esto lo quiero que lo escriban en el chat. I'm going to give my example, okay? My mother's name is Alba Maria, okay? Sandra and Elizabeth are my sisters. Okay, únicamente eso, okay? Only your mother and your brothers and sisters. Vamos, escríbame eso, por favor. Okay, thank you. ¿Sí podrían mandar el mensajito todo de una vez, por favor? Okay, says Olivia, my mother's name is Elena. Okay, thank you. Noten ese mothers y luego mother apostrophe S. Esa es posesión. Luego tenemos a Jen y say, my, ahí le faltó el apóstrofe y la S. My mother's name is Guadalupe. Ok. Aquí sí, Victor says, my mother's name is Blanca Chávez. Wow, todo el. Azucena Alfaro, only a sister. And Azucena, ok, thank you. Wow. My sisters. Okay. Carolina is my sister. Ahí sí le puedo hacer Carolina is my sister. My mother. Oh, pues ya no me da chance de leer. Let me see. Aquí lo vamos a ver. Okay, aquí sí. My mother's name is Guadalupe. My mother's name is. Okay. He said, my mother's name is Estela Maria. Juan Jose is my brother. Thank you, Wendy. My mother's name is Blanca Imelda. Ana and Florentina are my sisters. Thank you, Ignacio. My sister is Carolina, pero más. Ahí no, la escritura hay que mejorar. My sister name is Carolina, o sea, ahí hay dos is, eso no se puede. My mother name is Delmi Cruz. Vean el ejemplo que les envié, por favor. All right. My mother name is Marta. Mario and Juan are my brothers. My mother's name is Margarita. Nelson Antonio is my brother. My mother is Mayra, and my father is Alberto Castillo. So no brothers, no. My brother is Christian. My mother name is Marta Quintanilla. Okay, good, thank you. Good, 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 good. My mother's name is Margarita. My mother's name is Alicia Hernandez Perla, and
Perla and Tatiana are my sisters. Okay, así es. My mother's name is Teresa. Oscar and Laura. And Laura are my. Vamos a compartir una palabra nueva que se llama, que se dice siblings. Siblings significa hermanos. Y se usa para ambos sexos, ¿ok? Hermanos o hermanas, o si tengo hermana y hermano, they are my siblings, ¿ok? ¿Ven? Es como general. Ese es en general, sí. Si solo son hermanas, también puedo decir solo siblings. They are my siblings. Si solo son hermanos, digo, they're my siblings. Si son hermano y hermana, they're my siblings. Eso quiere decir hermano. Ya está aquí. Ahí está en el chat el último mensaje. Siblings. ¿Sí lo ven? No, teacher, yo no lo puedo ver. No, teacher, aún no. No, teacher. No les ha caído. Quizás no lo mandó. No. ¿Lo voy a enviar de nuevo? Yo no lo veo, teacher. Ya lo envié dos veces. Pero al chat de la reunión. Lo voy a enviar al chat. Correcto, también. El de la reunión y aún no se logra ver. Voy a mandarlo al chat de WhatsApp. En cualquiera de los dos tiene que caernos. Ok. Es que yo no sé por qué me aparece Olivia allí. Direct message dice, no sé por qué me parece que solo Olivia. Ah, aquí ya voy a cambiar eso. Tienes que ponerla a todos. Sí, ya lo cambié. Ese era el problema. Siblings. Ahí está. Ay, sí. Sí, sorry, I'm sorry. I'm sorry. Hermanos, dijo que era, ¿verdad? Sí, hermanos, sí, para hermanos. Sí. Okay, sorry, okay. Very good. Now we're going to study some rules porque vamos a hablar de la tercera persona, okay? Pero primero, let's check the answers, okay? Number three. Paul is ends. Husband. Paul is an husband. Muy bien. Jason is an son. Son. Emily is Paul's daughter. Daughter. Muy bien. Jason is Emily's brother. Brother. Emily, Jason. Sister. Paul and Ann are Jason's parents. Parents. Correcto. Parents. Parents. Ok, muy bien. Vamos a ver un poco de gramática. Aquí tenemos. Yeah, I want you to pay attention to this because this is really important when we're talking about the third singular person. Okay. ¿Y quién es la tercera persona? Cuando hablo de ella, él, she, and it. Muy bien. Entonces aquí vean bien estas reglitas. Quiero que se las vaya a ver. No siempre se le agrega S. O sea, no solo S se agrega. Ahorita vamos a ver las reglas, algunas excepciones, para que nos quede claro. ¿Ok? Dice. Formation of the third person singular, he, she, it. Most verbs take S. Example, I read, he reads. I write, she writes. O sea, aquí me está diciendo que a la mayoría le agrego S. Ojo, a la mayoría. Ahora veamos las reglas especiales. Dice, the second rule. Verbs ending in S, 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 H, C, H,
X-O-T-E-S, ¿ok? Los verbos que finalizan en S-S, S-H, C-H, X y O, se les va a agregar E-S, ¿ok? O sea, tengo I wish, termina en SH, agrego ES, she wishes. Fix, I fix. Ends in X, o sea, mire, termina en X, agrego ES. I go, o sea, she goes. Termina en O, agrego ES. I do, he does. Termina en O, agrego ES. ¿Preguntas hasta acá? Any questions? Dicho, ¿es verdad que todas las palabras van cuando se formulan oraciones? Y, o sea, cuando uno tiene conversaciones o hay un tiempo específico. Este es presente simple. Estamos hablando del presente simple. Entonces, voy a usar estas reglas cuando esté hablando de él, de ella o de eso. Ustedes observan aquí en los pronombres tenemos a he, a she and he únicamente. O sea, cuando yo me refiera a él o a ella, el verbo va a cambiar. ¿Y okay. cuándo se le agregaría SH o SS o CH? Ah, no, no. Aquí dice que todos los verbos que terminen en estas consonantes. Ah. ¿Ok? Todos los verbos que terminen en SS, SH, CH, X y O, vamos a agregarle ES. ES. Correcto. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, si el verbo, aquí la base del verbo aquí, por ejemplo, en wish. El verbo base, mire, tiene SH. Y la regla dice, cuando yo me refiera a ella o a él, el verbo va a cambiar porque voy a agregar ES. ¿Ok? Bueno, tenemos el verbo watch. El verbo watch. Yo digo, I watch TV, ¿verdad? Solo voy a escribir I watch. ¿Verdad? I watch TV. Lo voy a dejar corto, ¿ok? Pero si yo digo, ella ve televisión, voy a decir, she watches. Watches, correcto. She watches. Le agrego ES. ¿Por qué? Primero, porque termina en CH. Segundo, porque estoy hablando de ella. O de él, en su defecto. ¿Ok? ¿Comprenden? Si hay más dudas, si hay algo que no está claro, por favor, esto es bien importante, que aclaremos dudas en este momento. En este caso, teacher, solo lo haríamos cuando nos dirigimos a él o a ella. Correcto, correcto. Okay. En presente sí. Una pregunta, profe, y el if, ¿para qué lo ocuparíamos más que todo? Ah, por ejemplo, si un pájaro vuela, ¿verdad? Digamos que el, por ejemplo, un bus, ¿verdad? Ajá. Más que todo para objetos. Objetos, ¿verdad? It starts, mire, aquí yo pongo it starts. Lo voy a poner como con un nombre. The bus starts. Okay. Mire. Running. Sí, ok, mire. Me faltó bus aquí. The bus starts running at 5 a.m. At 5, ahí lo vamos a dejar at 5, ¿ok? The bus starts aquí, como si yo ya quiero sustituir the bus, ya sería por it.
¿verdad? It starts. Sí. O sea, aquí uso el objeto, ¿verdad? Cabal. Pero ya también, como ya sé que it starts, o sea, aquí es tercera persona. Es una cosa, es una cosa. Ok, entendí, profe. Ok, muy bien. Excelentes preguntas, muy importantes. Y cuando estamos hablando, digamos, cuando nos queremos referir a you o... You o it, ¿siempre aplica esta regla o no? Espera, es que usted me dijo dos cosas allí. Me dijo you. Ajá. Va. Porque, o sea, aquí, the verb in there in. Cuando es las terminaciones, ¿verdad? Pero ajá, solo está I, she, he. Y, o sea, alguna oración en you. Ah, no, y no, no. Y le agregamos no, no. El verbo. No, no. No, 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 no. Estas reglas son para he, she and it, únicamente. Ah, okay. Si ya uso you, el verbo no va a cambiar. Si uso I, you, they and we, el verbo se mantiene. En presente simple. ¿Ok? Sí. Muy bien, muy bien. Ok. Another. Ya no hay más sobre esta regla. Pasamos a la última regla. Ok. Verbs ending in a consonant plus Y. Drop the Y and take IES. Ahora, explico. Los verbos que finalizan en una consonante más Y eliminan o botan la Y y se agrega IS. ¿Ok? Ejemplo, I fly. Ahí estamos en primera persona. Pero voy a pasar a tercera persona. She flies. ¿Qué sucedió con la Y? La eliminamos. ¿Qué vamos a agregar? IES. Miren. El patrón ese tiene que ser consonante Y. Si es consonante Y, aplico esta regla. ¿Comprende? Teacher, en este caso sería cuando termina con Y. Y precedida de una consonante. Ok. Ok. Por ejemplo, el verbo cry. Aquí abajo lo voy. Cry. ¿Qué pasa con el verbo cry? Cuando yo digo, ya paso, ella llora, pasa. She cries. She cries. Mire, ¿qué pasó con la Y? Desapareció. Y agrego IES, o sea, IES. ¿Comprende? Analice. Ok, René Gustavo, pregunte. Pero la regla se rompe en la última oración que usted ha puesto ahí, porque solo se agrega la S. ¿Por qué? Ah, y ya leyó la, aquí leí, aquí, leamos aquí donde dice but. Uh-huh. Ahí estamos haciendo una excepción. Pero, I pray, she prays. Ok, eso no lo habíamos explicado, pero bien, dice aquí, mire, la regla anterior dice consonante Y, pero cuando hay vocal más Y, solo agrego S. Hacemos la aclaración porque puede haber confusión. Teacher, hola. Sí, como en el ejemplo que dio el compañero Kevin, aquí él puso play, aquí sería plays. Ah, correcto. ¿Dónde está el ejemplo? Solo una S, ¿verdad? No, ese no puede ser, ese. Ah, ese aquí sería no, solo la S al final, solo ¿verdad? Solo la S al final porque
aquí a Kevin. Kevin aplicó la regla, pero no habíamos explicado esto de aquí abajo. Ok. Yo puedo, ya está el verbo stay. ¿Verdad? El verbo stay. ¿Qué le pasa al verbo stay? Antes de Y, ¿qué hay? Una vocal. Entonces no puedo aplicar la regla esta de quitar la Y. Ahí solo voy a, lo que voy a hacer es agregar ese. Stays. ¿Ok? Aplico la regla cuando hay consonante Y. Si hay vocal Y, no, no aplico esa regla. Solo agrego ese. All right, Kevin, thank you. Okay, any questions? Clear as chocolate. No sé, su silencio, ¿qué me dice? Si estamos bien o necesitan más aclaraciones. Hasta ahorita no, no hay pregunta. Ok, muy sí, bien. Sí, ahorita está claro. Ok. Está muy bien, teacher. Ok. Well, so, todo claro, todo clarito. All right, clarito como la horchata, ¿verdad? Muy bien, excelente. Como chocolate. Like chocolate. Para que nos quede más. Sí. Muy bien. Ok, entonces vamos a la siguiente lámina. Ok. Dice simple present statements. Yo estaba aclarando eso porque aquí. Oh, lo siento, alguien lo sacó de la reunión. Vamos a ver acá. Dice, I walk to school. Veamos aquí cómo está. Aquí están los pronombres. Y están conjugados. Vean, observen. I walk to school. You ride your bike to school. He works. Mire. Me estoy refiriendo a él. Yo no digo he work, digo he works. Hay una S, mire. He works near here. She takes. Al igual, hay una S, le agrego una S al take, mire. She takes the bus to work. We live with our parents and they use public transportation. I work. Si voy a conjugar el verbo, el verbo work, yo digo, I work, you work, he works, she works, it works, we work, they work. O sea, que agrego ese solo para ella y él, y eso. ¿Ok? Ahora, muy bien, excelente. Ahora veamos aquí cómo yo puedo hacer estas oraciones negativas. Veamos, mira, aquí dice, I don't live far from here. You don't live near here. He doesn't work downtown. She doesn't drive to work. We don't live alone. They don't need a car. Ahora bien, tenemos dos palabras nuevas. Tenemos el don't y tenemos el doesn't. Oh, teacher, ¿y qué es el don't? El don't es la abreviación del do not. Y el doesn't es la abreviación del does not. Hácelo para acá. Ok. Understand? Ahora, ¿y qué es lo que hacen estas palabras? Estas palabras hacen oraciones negativas en presente simple. ¿Ok? Es, por ejemplo, si usted no hace ejercicio, dice, I don't exercise.
¿Ok? Y si yo le quiero decir, tú no haces ejercicio, you don't exercise. Entonces, el don't hace, como toma la responsabilidad en la oración de la negación, o sea, el no, toma el no, al decir no esto, no aquello, ¿ok? Pero la diferencia es que en tercera persona, el auxiliar este, que es porque este es un verbo auxiliar, se pasa a doesn't, porque es tercera persona, ¿ok? Entonces voy a usar doesn't para él y para ella. Esa es la... Fiche, entonces, entonces para esa oración se dice el auxiliar con la abreviatura de not. Sí, correcto. Correcto, es la abreviatura. Esa es la abreviatura. Y la pronunciación va a cambiar. La forma larga sería does not, como lo tenemos al final acá, ¿verdad? Pero lo abreviamos y decimos doesn't, que es lo común, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué observa usted en los verbos acá? Que no tienen el cambio. Ah, mire que todavía no está en tercera persona. Ah, cuando hay negación, cuando son negativos y usamos los auxiliares, los verbos no van a cambiar. ¿Ok? Los verbos van a quedar con su base. ¿Y eso por qué, teacher? Eso porque ya lleva el auxiliar. Ya lo respondió usted perfectamente. Ah, esa, bueno. Esa es la explicación. Bueno, porque thank you. You're welcome. No, thank you. Thank you. Mire, porque estoy usando auxiliar. Ahora, con la primera, segunda persona y en los plurales, el don't, igual, ¿verdad? Pero el verbo no cambia. Mire, ah, pero profe, aquí con el da, como es he, doesn't wish. Cuidado, cuidado. Ya el doesn't está con el auxiliar, se está conjugando en tercera persona. ¿Ok? Entonces en él recae la negación. La negación, pero sí, ya voy. Le recae la negación y cambia. Mire, does not or doesn't. Dígame. La comita esta que lleva ahí, esa es el apóstrofe. Ese es el apóstrofe. Apóstrofe. Oh, okay. Ajá, sí, el apóstrofe. Entonces siempre va a pasar en she y en his. Correcto. Correcto. Siempre va a usar el doesn't ahí con he y she. ¿Ok? Ok. ¿Se sienten seguros? Yes, teacher. Muy bien. Ok, let's do it. Now, let's go and let's work on these exercises. I'm gonna give you 5 minutes to work. Creo que en 5 minutes. Ah, pero veamos aquí el ejercicio. Mire, my family and I, y aquí me da dos opciones, live or lives. Escogemos live porque estamos hablando en plural. My wife and I, work or works. ¿Cuál sería? Work. Work. Hagámoslo juntos, ¿ok? Work, porque es el tiempo se nos va acabando. Work. Okay. Near here. So we, excuse me. So we walk or walks? Walk. Porque estamos hablando en plural. Walks es, sería si fuera ella o él. Okay. Cuidado ahí. So we walk to work. Our daughter Emily. Work. Emily es ella, ¿verdad? Works.
Sería works. Works. Cuidado, cuidado. Cuidado. En tercera persona. Esta es la fase final. Por eso le decía. Downtown. So she. So she. Dry or drives. Dry. Por ahí escucho un micrófono abierto. Okay, thank you. Drives. Okay. To work, our son, don't or doesn't? Doesn't. ¿Por qué? Porque es tercera persona. Doesn't drive. He ride or rides? Rides. Rides, ¿verdad? Rides. Correcto, rides. Okay, good. My parents live in the city. Okay. My parents live in the city. My mother take or takes? Takes. Muy bien. Takes. Takes a train to work. My father is retired. Está jubilado, mire, retire. So he doesn't. Works now. He also uses public transportation. So they don't, porque es plural. Mire, ya lo hicimos, ¿ok? Ok, now let's do it together. Vamos a leer. Please. My family and I live in the suburbs. My wife and I work near here. So we walk to work. Our daughter Emily works downtown. So she drives to work. Our son doesn't drive. He rides his bike to school. Number two. My parents live in the city. My mother takes a train to work. My father is retired, so he doesn't work now. He also uses public transportation, so they don't need a car. Okay? Ok, ¿alguien que me lea la número uno de nuevo? Hi, teacher. My family. Okay. Ah, oh, okay. No sé, ahí que siga. Ahí que siga, va con todo ahorita. Va, usted agarra la dos entonces. My family and I live in the suburbs. My wife, I work. Continue. You're here. Ajá. Uh-huh. Near here. Uh-huh. So we walk to work. Daughter Emily works downtown. Uh-huh. So she drives to work our son. Uh-huh. Doesn't drive. He rides his bike to school. To school. Yeah, thank you. Okay, continue, compañero. Okay, my parents live in the city. My mother takes a train to work. My father is retired, so he doesn't work now. He also uses public transportation, so they don't need a car. Excellent, very good. Muy bien, vamos a llegar hasta acá. Esto de la tercera persona es bien interesante. But we don't have more time. Así que nos vamos a the attendance list, my friends.
Ok, aquí estamos. Alejandra María. Present, teacher. Thank you. Hillary. Hillary. Present. Thank you. I'm here. Thank you. Andrea. Susana. ¿Dónde está Andrea Susana? Brenda. I'm present. Thank you. Daniel. Present, teacher. Thank you. Delvi. Present, teacher. Okay, thank you. Flor de María. Present, teacher. Hilda. No contesta. Glenda Carolina. Present, teacher. Jackie. Present. Thank you. Jefferson. Present, teacher. Thank you. Jennifer Hernandez. Here, teacher. Thank you. Jennifer Arevalo. Present. Jose. Juan José, teacher. Solo tengo uno. Solo José Ignacio. Ah, ok, yo. Presente. Eres el único, hijo. Juan. Ah, ok, perfecto. Juan. Presente, presente. Thank you. No sé si mencioné a Jenny. Jenny. Jenny Molina. Se ve conectada, teacher, pero no sé, no, quizás no, el micrófono no le sirve. Ok. Karina. Present. Kevin Rodríguez. Por favor, atiéndame lo más rápido posible. No está Kevin, ok. En el chat le pusieron un presente. ¿Quién dice eso? Hilda Esmeralda dice presente en el chat, teacher. Ay, ay. ¿Cómo es que no tiene micrófono? Y Kevin no contesta. Kevin Rodríguez. Kevin Stanley present. Sí, tú sí, hijo. Tú sí, estado participando. Ok, vamos a ver. Laura también. Ya la vi por ahí. Thank you. Un antes y un después. Luis Alejandro. porque sí, entré al estudio de una forma y salí de otra. Ahí escucho un micrófono abierto, por favor. No sé, que es una novela o qué será. Por favor, ciérrenlo. Luis Alejandro. Presente, teacher. Thank you. Thank you. Nayeli. Present. Ah, ayer no vino, va, hija. Tuve un problemita con el Inter. Ah, vaya. Ah, se dio duro con el Inter. No le andé pegando al Inter, hija. Olivia. Present. Thank you. Oscar. Sí, que encendí la cámara. Oscar. No está Oscar. René Gustavo, sí, ¿verdad? Presente. Sí. Víctor Alexander también. Present. Wendy. Wendy Marisol. Present. Thank you. Jensi, trabajando.
Zulma? Present. Thank you. Zulma? Present, teacher. Thank you. Muy bien. Ahí estamos. Solo tengo a Andrea Susana. No respondió. Ok, no está. Muy bien, chicos. Tengo que irme. I gotta go. See you tomorrow. Continuamos. Bye. 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 Bye.